Entonces, en el momento en el que diseñamos este programa, consideramos que era un buen momento de darle un empujón a esta demanda de crédito que sabíamos que existía. Este año vamos a repartir 508 mil tandas. Entonces, sumadas a las 356 mil, pues apenas ni siquiera alcanzaban 1 millón. Y tenemos una demanda ahí ya de personas con nombre y apellido en el Censo del Bienestar de 5 millones. Entonces, por eso esa fue una de las razones más importantes, de que ya teníamos identificado a personas con micronegocios que habían manifestado un interés inicial por tener el crédito. Pero también, como hemos dicho acá, para otorgar un crédito se necesita estar seguro a hacer no la primera, sino la segunda pregunta. La pregunta es, ¿está usted interesado en un crédito? Sí. La segunda pregunta es, ¿está usted interesado en pagar ese crédito? Y entonces esa es la pregunta que necesitábamos hacer cuando llamamos por teléfono a todos los beneficiarios en el mes de abril, para explicarles las condiciones, que era un crédito mucho más grande que el que se había originalmente, que la gente conocía como el de tandas, y que era un crédito además que, a diferencia del programa de tandas para el bienestar, tiene una tasa de interés, que es una tasa de interés del 6%, que tiene el periodo de gracia. Es decir, teníamos que explicar, o sea, ya teníamos identificados a los potenciales beneficiarios, pero había que explicarles más y más. Y eso es lo que hicimos. Entonces, esa es una de las razones por las que este programa, este primer millón, se destinó a esa demanda insatisfecha que sabíamos ya que existía.